Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista con el Antagonista. En este momento tengo sentado a mi lado al ultranacionalista católico Adolfo Pérez Echagüe. ¿Cómo le va, señor Pérez Echagüe? Muy bien, ¿y usted? Pensé que me iba a contestar que estaba expectante, conociéndolo. Sí, puede ser expectante y un poquito más. Aprovechando una instancia que se está llevando a cabo en nuestra ciudad, cual es el Encuentro Nacional de Mujeres, el 31º encuentro de este tipo, aprovecho para preguntarle cuál es para usted el rol que debería desempeñar la mujer en la sociedad. A ver, veamos, en esta vida decadente, si se puede decir, creemos que la mujer se ha alejado del rol familiar que tanto tendría que estar ocupando en este momento, y criando a nuestros hijos, que hoy por hoy se están dedicando a la delincuencia de la droga. ¿Usted cree que se debe necesariamente vincular lo religioso a lo cotidiano, como pregona desde su movimiento? Sin dudas, sin dudas. Desde que se sacó la religión de las escuelas, este mundo ha ido para peor. ¿Qué genera en usted el reclamo de las participantes de este encuentro de mujeres en relación al aborto legal, seguro y gratuito? Es una aberración que se esté pensando en eso. La verdad, yo no puedo creer cómo estén pidiendo eliminar una vida, un ser que están haciendo. Yo no lo puedo creer. La verdad que no puedo pensar en eso. ¿Qué opina usted acerca de la justicia por mano propia? Me parece bárbaro. Está muy bien que los maten a todos. ¿Y de qué manera inscribe este razonamiento con esto de usted dice que uno no puede arrogarse el derecho de privar de vida a un determinado ser? Y si vos me matás a mí, yo te tengo que matar. Pero en los casos que el aborto sea hacia las personas más chiquitas, es una aberración. Es eliminar una pequeña vida que no sabe y no puede defenderse. En relación al cupo femenino en el voto eleccionario, ya fue muy claro, la mujer tiene que estar atendiendo a la familia. Es más, me parece que los cupos femeninos o cupos no puede haber más que idoneidad para llegar a los cargos selectivos. En este caso, los más idóneos somos los hombres. Ajá. Bueno, me parece que ya hemos arribado a una conclusión. Este es el programa Entrevista al Antagonista. No creo que podamos seguir charlando nosotros. Este programa viene a visibilizar determinados sentimientos agazapados en la clase media argentina. Nos vemos el próximo jueves a esta misma hora en Entrevista al Antagonista. Buenas tardes, seguimos acá con ICETEROS, queremos saber, y tenemos como invitada a Jorgelina Gauna, que nos va a hablar sobre una de las noticias más relevantes que ha ocurrido en la semana en Rosario, en la ciudad. Bueno, y les cuento un poco, Jorgelina es integrante de Movimiento Mamá Cultiva, que es una organización, una ONG, ¿no?, si no me equivoco, que busca despenalizar el autocultivo medicinal. Buenas tardes, Jorgelina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leandro. Bueno, Jorgelina, decime un poco qué es lo que plantean, qué buscan lograr ustedes desde la ONG. Bien. Bueno, Mamá Cultiva, como bien lo dijiste, Leandro, es una ONG que está integrada por mamás y familiares de pacientes con distintas patologías, principalmente se trata de epilépticos y algunas otras enfermedades como cáncer o trastornos como el autismo, que utiliza el aceite de cannabis con fines medicinales. Lo que nosotros planteamos como integrantes de esta ONG es
que el gobierno autorice el autocultivo a los familiares para el tratamiento de estos pacientes. Bien, y en la situación actual, ¿el Estado en qué lugar se pone ante esta problemática? Bien, bueno, mediante la conformación de la ONG se empieza a dar una lucha en que se plantea por primera vez la despenalización del autocultivo. Aún no encontramos una posición o una postura firme en cuanto al Estado, porque es un tema que está en debate. En estos días hubo un debate en el Congreso en donde hay diferentes posturas. Hay partidos políticos que nos apoyan, dirigentes que nos apoyan y algunos otros que no, así que es, bueno, una lucha que está planteada, digamos, de alguna manera. Y es un tema, me parece, bastante que llama la atención, digamos, porque se deben encontrar frente a dos posturas muy marcadas, frente a gente que los apoya y quizás otra mirada más conservadora de que le dicen que no o que den cosas negativas. Frente a esta situación, en cuanto a las miradas positivas y negativas, yendo al punto, digamos, ¿qué beneficios se ven en los niños que adoptan este tratamiento? ¿Cuál es cómo repercute en ellos? Bueno, en principio, con respecto a las posturas, lo que sucede es que también hay una falta de conocimiento sobre el tema. Lo que nosotros hacemos es el uso del aceite de una planta que es totalmente natural para el tratamiento de estos chicos. Por lo tanto, no es un uso recreativo y que no genera adicción, digamos, de alguna manera. Lo que se ha logrado en los diferentes casos, hay muchísimos casos, pero sí, por ejemplo, en pacientes epilépticos, en casos en donde había chicos de muy temprana edad, estaban medicados con drogas muy fuertes, tomaban muchas pastillas por día, al empezar a hacer una ingesta del aceite, se le redujo esa dosis de drogas y a la vez se encontraron avances que hasta se pueden ya demostrar científicamente en distintos electros que se le han hecho a estos chicos. Bien. Según lo que tenemos entendido, desde la provincia, el IAPOS, la obra social de la provincia, de los empleados públicos, tuvo como un acercamiento frente a esta problemática. ¿Qué resultado tuvieron? Sí, bueno, esos son casos particulares porque no toda la gente tiene obra social. Y lo que pasa justamente con este aceite que va a proveer esta obra social es que es un tipo de aceite, la de la planta tiene distintas cepas, ese aceite contiene una cepa que es la llamada Charlotte, que se importa y desde Estados Unidos y que no es justamente la que les sirve a todos los pacientes que están en tratamiento actualmente con el cannabis medicinal. Entonces sería una posibilidad para un porcentaje menor de la población que requiere de este tratamiento. Claro, no a todos tienen, o sea, precisan la misma dosis o el mismo, no sé, contame, o sea, ¿cómo se dividen las cepas o las clases? Bien, contanos un poco de eso. Sí, la planta de cannabis, como es una planta, tiene muchísimas propiedades y tiene distintas cepas, que vulgarmente podemos llamar razas. Entonces, cada una de esas razas son apropiadas para cada una de las personas. O sea, eso se va confirmando, verificando a través de la práctica. Es decir, las mamás, que son las que más conocen a sus hijos, en general las que usan es la cepa del THC, sí, que es, y a partir de esa ingesta van, consiguiendo avances y a partir de ahí pueden definir entonces cuál es la cepa que le es útil a ese paciente en particular. Bueno, y esto en los chicos, o sea, repercute en una menor ingesta de medicamentos, en definitiva. Sí, sí, definitivamente, porque además los medicamentos tradicionales con los que se los trata tienen muchos efectos colaterales y bueno, lo que buscan también es una mejor calidad de vida para sus hijos. Bueno, es importante esto, plantear este tema, porque hay un rol que juega el Estado para a ver si
apoya a las problemáticas que tiene la sociedad o está también en juego, desde mi punto de vista, el negocio de la industria farmacéutica. Digo, digamos que el rol del Estado, o sea, es un, como un, les daría un respaldo en el caso de este tratamiento. Sí, sí, tal cual, Leandro, porque lo que necesitamos también es tener un respaldo jurídico y legal para que los padres y madres de estos niños no corran riesgos. Porque, o sea, hoy en día, si a una mamá que cultiva para extraer este aceite de marihuana, entran y le encuentran, entra la policía y encuentra una planta a una madre, es motivo de una causa. Sí, sí, ya hubo un caso, pero bueno, la ONG también trabaja con distintos profesionales que por ahí pueden respaldar ciertas situaciones, pero sí necesitamos también brindarle tranquilidad a los familiares de estos pacientes. Y para que la gente sepa un poco, claro, todos sepamos un poco, ¿cómo es que se prepara el aceite? ¿Una plantita se planta y de ahí qué sale? ¿Cómo es? Sí, tiene muchos cuidados, digamos, no es tan fácil, no es tan sencillo, es una planta que no es propia de nuestro clima, es una planta tropical. Bueno, se brindan talleres desde la ONG y junto con otra ONG que se llama AREC para los familiares, para que puedan aprender a cultivar. Desde ahí se extrae la flor de la planta, que es de donde luego se hace un proceso de manera casera, de donde se finalmente se obtiene el aceite. Para que te des una idea, Leandro, de 100 gramos de flor, que sería más o menos un frasco de mermelada, se extrae un mililitro de aceite. Claro, es bastante producción, digamos. Sí, sí, se requiere bastante cantidad para poder obtener un poco solamente de aceite. Bueno, les queríamos contar un poco sobre la situación que viven estas familias y desde nuestro lugar pensamos que qué mejor que una madre para saber qué es lo mejor para sus hijos. Y más allá de niños también, en esta causa ingresaron otras personas con otras problemáticas, ¿no? Sí, vamos teniendo acercamiento de distintas personas que están sufriendo otros tipos de enfermedades también bastante severas, como el cáncer, fibromialgia, autismo y otros trastornos de la personalidad también. Bien, esto es para estar un poco más informados y no caer en el prejuicio sencillo de lo que está bien o lo que está mal. Así que bueno, espero que les sirva a todos y bueno, espero que sea beneficioso para todas las familias. Bueno, muchas gracias por la posibilidad. Hasta luego. Seguimos.